Al video y pongo iniciar stream. Ya. Sos intelectual, muy intelectualoide. Pensaba ir al baño, o sea, boludear acá un ratito, ir al baño y después venir. Pero bueno, sí, ya arrancaste. ¡Hola! Solo nos están escuchando, todavía no estás apareciendo. Es más, Ah, bueno. esto es el detrás de las cámaras, detrás de bambalinas. Entonces, ahí vengo. Dale. Bien, mientras tanto, veamos. Y después venir. Bien, Pero bueno. Bien, veamos. ¿Qué haremos ahora? Ahora estás transmitiendo desde tu nueva casa. Desde mi nueva casa. Sí. Bien. Pero con la compu vieja, con la notebook, porque si no, el wifi es una mierda. Pero mierda con muchas ganas. Entonces, el wifi, el celular que lo conecto con wifi, me transmite, hace una cosa horrorosa, que empiezo como en cámara lenta. Y de repente se mueve todo rápido y después queda en cámara lenta, trabado, y se vuelve a mover despacito y después todo rápido y llega. Y así. Y tiene 10 segundos más o menos de delay. Horrible. Así que para no tener problemas con eso dije, ya está, conecto la notebook. Y me verán en calidad horrible, pero más fluido. Pero sí. Casita nueva. Estoy planeando hoy hablar sobre los casos mal aplicados de viaje en el tiempo, porque hablar sobre viajes en el tiempo ya lo hicimos. ¿Ya lo hicimos? Sí, más de una vez. ¿Posta? Qué mal Igual. que está mi memoria. Bueno, ¿solo tu memoria? Bueno, igual el plan es mi plan hablar de los viajes en el tiempo mal implementados o casos en donde no tiene sentido el viaje en el tiempo. Por ejemplo, la ripetes. Lo único que hace es Sí. destruir la trama de la película, de la saga de libros. Pero bueno, hay que esperar a que lleguen los chicos. Faltan como 25 minutos para que lleguen los chicos. Mientras Sí, tanto, cada podemos con vez las arrancamos más boludeces. temprano, ¿no? Porque Y decimos, tenemos un programa a las 10. Bueno, 9 y media empezamos a streamear, pero creo que no funciona así. No, no, nunca funciona así. A ver, empezar horario es Está bien, complicado. pero podemos empezar 10 minutos antes, no 30 minutos antes. ¿Qué sos, Maradona ahora? Bueno, el tema. Para, primero voy a prender el ventilador porque tengo calor. Me pusiste Eso fue el incómodo. aire, no fue el ventilador. No, ventilador, es un ventilador. ¿Posta? ¿Tenés un ventilador que hace pim pim como el aire acondicionado? No, eso es Laura cuando cambia entre la notebook del trabajo y la notebook de ella. Okay. Tiene un aparatito para que el mouse y el teclado funcionen en una máquina o funcionen en otra. Okay. Y dice que le molesta el ruidito.
Yo creo que lo podría pagar, pero es más divertido que Pero yo te dije exista. que molesta el ruidito. Yo pensé que era un aire acondicionado que estabas prendiendo en lugar del coso, del ventilador. Acá me dice Matías Liso que... Matías Liso. Sí. Sí, el programa empieza a las 10, pero queremos traer gente. Sí, Witty no entiende que no funciona así. No, yo Si no decimos a entiendo. las 10 a la gente, tenemos que empezar a las 10 o 5 minutos antes de las 10, no 30 minutos antes de las 10. Podemos jugar Tabletop Simulator mientras tanto. También podríamos preparar el programa antes, en esta media hora. Preparar el programa. No entiendo qué estás queriendo decir. Qué desubicada. ¿Cómo te atreves a comentar que Seis implica meses haciendo trabajar? programas y todavía no preparamos ninguno. Linus ya se suma, dice Pam Pam Cat. Okay. Pero, a ver, yo el otro día pensaba, o sea, estaba mirando acá las recomendaciones de Twitch para hacer mejor comunidad. Y es un re Ah, sí. laburo, boluda. De repente dice que lograr que la gente interactúe dentro del propio chat implica que vos, además de hablar y hacer todas las cosas, tenés que ir respondiendo y haciendo todas las cosas, pero no en vivo, sino que también lo tenés que hacer en el chat. Y tenés que chatear con la gente mientras hablas sobre cosas. Es una habilidad re compleja. Sí, para eso tenés moderadores, técnicamente. Y acá Laura me dice, es como masticar chicle y cruzar la calle. Sí, también, me cuesta. Mi esposa me manda el muere al toque. Ponelo en el chat. Che, a mí lo que posta se me complica es tomar y caminar al mismo tiempo. Onda, me tiro todo el agua en la cara. No, no puedo. Ahí sí tengo que frenar, tomo y después sigo. Estoy pensando, no, tomar no es un problema, es más, he caminado tomando mate sin problema. Tomando con un vaso Tomar mate es también. más fácil, pero tomar con vaso o con latita, no. Mate, o sea, tenés la bombilla. ¿Qué habilidades Es la única. comunes? ¿Qué habilidades de que no tengo que tiene mucha gente? Bueno, ver colores, claramente distinguir colores, no es una habilidad que yo tenga. Acá me preguntan si me tenía el pelo. No, no me tenía el pelo. La luz es una mierda. No, en realidad la cámara de la notebook es una mierda, entonces me da una luz media extraña. Es Y que cambié en dónde estoy el lugar, cambió de entonces es todo departamento. diferente. Dejó de ser una mantenida a intentar mantenerse sola. Énfasis en intentar. Intentar es muy importante. Intentar es muy importante. Lino está demostrando que puede mirar, escuchar y tomar agua a la vez. Es una gran habilidad. Y mover las Pero, cejas. ¿estará prestando atención? Porque una cosa es escuchar y otra cosa es procesar lo que estás escuchando. Qué complicado, ¿eh? Qué Una cosa es una complicado. habilidad pasiva de escuchar y otra es una habilidad activa de procesar y entender y prestar atención. Matías dice que cuando te mudes, te teñías. En Te algún momento tenías dijiste que eso. mudar. ¡Ah, ese! Obviamente. Gente, yo vivo Venía libre. pelotudeces. Entonces, o sea, ya deberían saberlo. Llegamos a noviembre. Vivo de decir pelotudeces. Soy docente. Te pagan por decir boludeces. Estoy pensando. Sí. Linu apoya la moción con toda violencia. Sí, totalmente. Como docente de secundario y universitario, estoy completamente de acuerdo con esa teoría. Aunque vivimos de decir boludeces, sí. ¿Qué cosas comunes no sé hacer? No sé hacer café batido. El dolca. Okay. O sea, a mí me dicen, me batís un dolca y voy a ser el peor dolca de tu vida. Estamos hablando de café, ¿no? Sí. A mí nunca me Porque lo otro salió también. hacer globito con achique. Globito con achique Che, nunca me pude sigo hacerlo. sin verte, Witty. ¿Seguís sin verme? Sí. Oh. Entra a Twitch y míralo por Twitch con cinco Voy a segundos tener que hacer de delay. eso, sí. Bueno, estoy rascando la O sea, zapán. acá me están diciendo que lo dije en Telegram, lo de que me iba a teñir el pelo.
Para que. Atención, vivo de decir boludeces en serio. Busco el mensaje y te obligo a teñirte. Buscamos tintura y te Tengo la la tiramos en la tintura que cara. se lava. Lo que pasa es que si me lavo el pelo con agua caliente se va más rápido. Estoy esperando a que sea verano para poder lavarme con agua fría y no congelarme en el intento. Y ahí sí, ponele que me tiño. ¿Tenés gas en tu casa? Sí. ¿Tenés agua caliente? Sí, pero si me lavo el pelo con agua caliente, la tintura se va más rápido. Yo Me una baño vez con agua fría, plan y si me baño con agua fría, me cago con una hipotermia. una vez planteé, mejor dicho, ¿viste esas cuestiones que uno dice, voy a hacer esto y empezás a armar como un plan para hacer y después nunca lo haces? Bueno, Sí, mi vida. ¡Hey! Teñirme el pelo de blanco. ¿Sabes que Lleva demasiado químico y demasiado mantenimiento como para que diga, ok, vale la pena. Pero por si acaso este tenía Matías ganas. Liso se tiñó el pelo de amarillo o rubio. Se veía raro. Pero Matías Liso se tiñó. Justo hoy lo vi porque vino a buscar un juego al local, a Mr. DM. Mister DM, al lugar donde puedes ir con el pelo teñido. ¡Esa! Agus, se te escucha bajo. No es muy ¿Se alta, me Agus, escucha entonces abajo? siempre la va a escuchar bajo. Ahora veo cómo subo el volumen. Voy a ¿Sabes prender el qué? ventilador porque hace calor. Mucho tiempo analicé el pelo. ¿Cómo me vería canoso? Pero creo que no voy a tener tantas canas nunca. El volumen acá en Coso, en Discord. Bien. Porque tengo acá en el micrófono Ah, input está al máximo. te tengo que subir yo. Ok. Porque te bajé el volumen en algún momento de la historia. No, tenías el volumen normal, pero te voy a subir un poco. Bien. En algún momento pensé cómo quedaría yo canoso. Pero recuerdo que mi viejo básicamente se murió con pelo y 60 años. Y no era canoso. Tenía canas en la barba y no en la cabeza. Y unas entradas gigantescas, básicamente era Vegeta gordo. Claro. Hay que ser Vegeta gordo. Sin la habilidad, sin el poder, sin la capacidad. Pero hablaba mucho más. Pero bueno, estoy pensando, no, varias veces lo pensé. Igual nunca me gustó la idea de teñirme. Pero nunca te teñiste ni siquiera una mecha, nada de nada. Nada. No, básicamente lo único que hice con mi cuerpo fue tatuarme. Pobre Laura. Sin comentarios. Y es más, tengo un tatuaje. En la espalda tenía un medio tatuaje hecho. Y hace un tiempo que arranqué y ahora estoy pisando el tatuaje que me tenía el medio hecho. Y de repente ocupando toda la espalda. Y antes era una parte. Pero bueno. ¿Haciendo todo de nuevo? Sí. Sí, cambió el modelo, cambió el diseño, cambió todo. Okay. Porque el ¿Cómo está? tatuador, que es el mismo que me está tatuando ahora, el tatuador que empezó antes, aprendió a tatuar después. O terminó de aprender a tatuar. Claro. Hacía Iba cambio. a ser un dragón y ahora estaba haciendo un Snoopy en la espalda. Un Claro. Snoopy gigante. O sea, el Una chabón casa. funcionaba como tatuador, pero la pifió y le puso sombra a una parte equivocada y es como que arruinó todo el tatuaje. Y No. entonces tuvo que hacer un. Ahora estamos en proceso de un cover-up de toda la espalda. Okay, qué dolor. Originalmente era un pseudo. Ahí está preguntando Lucky. Ah, Lucas. Era un pseudo Ouroboros con dragones y ahora son dragones, porque si es una espalda. Snoopy Charlie Brown. Protegiendo Ahora, un dado. yo admiro tu resistencia al dolor. Tengo un tatuaje así y te juro que nunca puteé tanto en esos 15 minutos que tardaron en hacerme este tatuaje.
Más allá de que yo no lo uso, existe lidocaína 40%, que te duerme la piel y no te hacen nada. Lo que me dolió eso, lo Igual me que echo una re toqué. siesta mientras me están tatuando, 15 minutos. Esto. No, ni en pedo, no, no llego, no podría hacerme una espalda entera. Acá no tiene sentido mostrarle porque la cámara es re chonga, pero es grande. Básicamente de los No hombros a queremos la verlo, cintura. no queremos verlo, ¿eh? That's what she said. Aceptamos la opinión de Lau sobre el tema. Pero bueno, che, estamos y 47 y todavía no entró ni Pancho ni Pedro. Porque recién a esta hora deberían estar entrando para hablar sobre Claro. el cheque, a ver Yo, qué de dice hecho, cada uno. yo entré porque me dijo Pomeches, ya salieron en vivo. Bueno, voy. Bueno, ese es el nivel de preparación de Linu. Claro. A ver, no seríamos buenos Ay. nerdos si no tenemos la capacidad de hablar de cualquier cosa sin saber. O sea, hablemos sin saber. No No sé si hablamos es sin sabiendo, saber, ¿eh? Ese es pero el tema. claro, o sea, somos nerdos, no políticos. ¡Oh! Impecable. Listo. Sí, estuvo perfecto. Se cayó Agus. No la tiré yo. Se autosacó. Ni lo vuelve. Me Ahí dejaste vuelve. sola con Linum. ¿Vos sabés las cosas que me hubiera hecho? No de nuevo, decía. No de nuevo, decía, no de nuevo. Tengo que cambiar la descripción del vivo. Sí, como que quedó del Sí. domingo, del miércoles esto. Ya lo cambié. Y Sí, ¿qué ahora onda? es. ¿Cu Ahora la escribió España cuánto Custom. cuánto se está streameando en Geek Out? Y los viernes tenemos el programa. Y Los los sábados sábados. muestran las partidas que organizan. Y los miércoles la campaña de Battlestar. O sea, en lo que va del mes, en teoría, según Twitch, estoy mirando acá, dice que tengo 49 horas transmitidas. Wow. 2 días enteros. No, En ahora lo dejé de ver que. yo a Witty. Mierda. ¿Eh? Me convertí en Linu y dejo de ver a Witty. Estoy viendo los cuadraditos que giran así. Pero a mí me ves bien. A vos te veo y a No Witty sé veo los entonces. cuadraditos así. Salgo si quieren y vuelvo a entrar a ver si me ven No, ahora. ya voy a volver. A ver. No, de hecho, si sabe cómo se pone. Ahora tenemos cuadritos. Ahí te veo. ¡Ey! La cámara Bueno, está. decíamos que el nerdo tenía un montón de cosas de las cuales hablar. Somos como una enciclopedia de boludeces inventadas por otra gente Ajá. y que nos copa eso. Entonces tenemos un montón de cosas, porque sabemos un montón de cosas que inventó otra gente. El tema es, o sea, de repente nos Tenemos tiran un tópico y durante la interesante. semana simplemente analizamos por dónde vamos a ir, porque no es que preparemos realmente el Y lo programa. cambiamos de último momento. Es más, básicamente lo que Voy a hablar hacemos, sobre tal cosa. yo creo que lo único que hacemos los que, Tenés que a ver, cambiar. en el caso mío, que yo preparo cosas, en realidad lo que hago es tomar cosas que ya sé y darle como una pulida mejor para que se entienda de lo que estoy hablando. No sé, muy rara vez me pongo a hablar de alguna cosa que no sé. O que investigo preciso para ese día, como, ay, no sé nada, tengo que buscar de eso. Creo que en ese sentido, los cinco estamos medio en la misma, como, ¿sabes ¿Alguno de algo ellos de esta habla temática? sobre un tema que no tiene nada de idea? Creo que la única vez que pasó fue cuando fue el episodio de Rick y Morty. Que ahí yo no tenía idea. Y no me iba a poner a investigar sobre Rick y Morty en... ni en pedo. No me interesa Tenés que tanto. ver un episodio al menos para entenderlo. Sí. Ni. Ya vi lo que me pasó Linu. Y no. Ya está. Igual lo que pasaste, Lino, era re turbio. Que. Ese. Ah. Sí, Todo lo que el viste lo proto empezaste Rick y a ver Morty. y no pienso ver nunca más nada, ya está. Sí. Igual.
Éramos tan pobres. Igual muchas de las cosas que de repente se hablan, yo por ahí no sé de lo que está. O sea, mucho de lo que hablas vos, Linu, lo conozco. No podría hablar Sí. la cantidad que hablas, lo que habla Pancho. Es como que, sí, abarco, pero. Laura se me ríe, pero yo No no tan me considero tan profundos. nerdo. Hay diferentes. A ver, el tema es esto. Puedes ser nerd sobre cualquier tema siempre que te guste. O sea, si hay un tema que te gusta, el ser nerd es investigar sobre eso y sabes mucho sobre eso. Lo tuyo son juegos de mesa. Igual ahí entramos Sabes en la muchísimo. eterna batalla en la diferencia entre geek y nerd. Lo mismo, no me jodas. Técnicamente se supone que el nerd es como más integral, como que sabe de todo un poco, y el geek es como que sabe de cosas súper puntuales. Se supone. Sí. Diría que el nerd serían cosas aplicables a la vida y el geek serían fandom. Siempre lo pensé con esa distribución. Sí. O sea, el nerd es el que sabe matemáticas y el geek es el que efectivamente entiende por qué Boba Fett hace lo que hace. Podríamos decir sí. Yo creo que ni Boba Fett sabe por qué hace lo que hace. Para mí está de Yo adorno. no, Porque le pagan. no puedo entender cómo un personaje que tiene muy poca incidencia en una película, tipo es un adorno, básicamente, y que en otra película termina muriendo de casualidad, es como, me di vuelta y lo maté, uy, cayó dentro de un bicho, qué Tiene un spin-off cagada. ahora. Todo el mundo lo Tiene... ve y sabe quién es, lo reconoce y se sabe el nombre y qué pasó y. Al punto que se inventó una historia de origen y que en realidad el padre son los clones que son los Stormtroopers. Es como... Era un adorno, hermano. Hubiera sido Necesitaban mejor una buena historia de Han Solo, contar Han Solo pre-Star Wars para justificar cosas, Sí. pero hicieron una película Bueno, mala. claro, ahí está el tema. Nunca la fui a ver No esa, al sé. final nunca la vi. Me Yo quedé. la vi. Pero como en tres veces. Tipo, la empecé a ver una vez. No la vi. No la vi, Yo la no fui a ver en descargué de lugares cine. súper, hiper, mega legales y nunca la vi. Es que el problema está en que está mal marketingada. No es Star Wars, es Toretto en el espacio. Es Rápido y Furioso en el espacio. Okay, ahora tengo ganas de verla. Obviamente, no vas a Sigue ver siendo nadie en descargada. cuero. Y hay un poco de Social Warrior, Social Justice Warrior al pedo. Re, re al pedo. Digamos que la podés ver. Sí, vos decís esto no es Star Wars y la empezás a mirar y viaja. Bien, Claro. genial. Es como Ahora ayer. me estoy fijando si la tengo en esta compu o la tengo en la otra. Ayer Igual con yo el. en... Sí, perdón. Ayer con Laura vimos Venom. Okay. Esa también la tengo ahí colgada esperando. No está tan mal. A ver, no es coherente consigo misma la película. De repente, o sea, no, ¿Siguen diciendo simbionte? siguen diciendo simbionte. Pero no tiene ninguna, no tiene sentido la película. Y ya es la segunda vez que la veo encima. Hola. Bueno, por lo menos entretenido. Si la viste por segunda vez, es entretenida de alguna forma. Laura la quería Me ver y perdí yo de cómo acepté. dicen simbionte. ¿Por qué le ponen simbionte? Venom 2 no, Venom 1. ¿La 2 ya ¿Hay salió? una 2? No, ¿Hay una no 2? ¿Qué? salió. ¿Van a hacer una 2? Va a haber una 2 que creo que se llama Let There Be Carnage. O sea, van a meter un personaje ¿Van a más meter a del mundo de Carnage? Spider-Man sin Spider-Man. Claro. Dios mío. Ah, bueno, Venom 2 todavía no se filmó. Claro. Está bien. Yo la Bien. que vi el otro día, así en modo... Está bien, porque está bien, es Guns Akimbo, una película que hizo Daniel Radcliffe, en la cual es como un presente medio futuro, en el cual se popularizó un juego, se streamea tipo todo, un juego de
tipo deathmatch, pero en la vida real. Entonces es como que sponsorean a gente que mata gente en la vida real. Y aparece Daniel Radcliffe, que hace de un chabón que nada, que le gusta meterse en internet a trolear a los trolls. Y medio que lo meten de pre... Trolea a la gente que sigue este juego y lo meten en el juego poniéndole en las manos dos chumbos con, este, con unos tornillos. Tipo, no puede soltar esos dos chumbos. Guns Akimbo. Exactamente. Sí. Peliculón. Peliculón. Hola, Pancho. Y hasta la mitad de la película el chabón en pantuflas de oso, calzoncillos y batas. Sí. Peliculón, total. Solo por ese argumento tendría que ver esa peli. No le daba película... dos mangos. Pero creo que es una de esas películas que no tenés que ponértelas a analizar, tenés que dejarte llevar. Sí, si obvio. Si bueno. te dejas llevar, la vas a pasar increíble. Si la vas a estar jugando como, y pero acá pasa, ¿eh? No, ya está. Bueno, la física dictaría que... No, es como... No, no. Pasa lo mismo que... ¿Cómo se llama la otra película de Guillermo del Toro? La de lo... Pacific Rim. No te tenés que dejar llevar. Pacific Rim es un género que acá se llama... No, no la critico. Acá la tengo a mi mujer diciendo, no, critico a Pacific Rim. Pacific Rim es un peliculón siempre y cuando entiendas que estás viendo una película de robots contra monstruo. Es eso, es robots contra monstruo y en el medio le quieren poner algo de historia que ponele, que me la creo. Que te venden en toda la película que la sincronía, los dos años de trabajo así... para calcular los movimientos, si uno maneja la mitad y el otro maneja la otra mitad, y a los 10 minutos el personaje principal maneja solo el robot, con todo lo que te dijeron es al pedo, y para la última mitad de la película el chavo dice, ah, bueno, vos como sos la otra personaje importante, voy a aprender, porque se me cantó, a manejar el robot con vos. Hacen una escena de danza con espada, porque en teoría están peleando con unos bo. Pero es como danzar, como bailar tango queda mejor. Tiene más sincronía bailar tango que lo que hicieron. Y ahí maneja el robot. Sí, no. Genialidad. Y las clasificaciones de los robots son todas buenas. A ver, hay muchas películas que tenés que... Y la bloqueé de mi memoria esa película. No. Otra que vi... No tengo sentido que la borré. Otra que vimos acá en casa el fin de semana fue... ¿Cómo se llamaba? Hardcore Henry, sí, que sí. Está filmada en primera persona. Sí, con una peliculón. GoPro. Pero es muy buena. Peliculón. Bueno, va por el mismo lado que Guns Akimbo. Es como películas de videojuegos que no están basadas en videojuegos. Pero como película. Bueno, pero Hardcore. No, es malísima Hardcore Henry. Hardcore un Henry, argumento re choto. Claro, porque Crank tiene mucho mejor argumento. No, obvio, por pero supuesto. No es... Crank tiene todo el argumento. Para Crank es el pelado del transportador que se pone los arrancadores en los pezones. Esa es la 1. Los arrancadores en los pezones es la 2. Es la 2, que él tiene que mantenerse. Mantener la electricidad. Con adrenalina alta. La 1, el chabón. La 1 es Crank veneno en la sangre. Él tiene que correr para encontrar la cura antes de morirse. Es el shenanigan de la película, le inyectan un veneno y la cura la tiene el malo, bla. En la 2, al chabón. Alto voltaje. El tiene que estar con, en la 1 termina. Tiene que estar con la adrenalina al palo en todo momento. En el momento que baja la adrenalina, se muere. En la 1 termina muerto. Se cae de un helicóptero de un piso 90, ponele, y termina muerto. Y en la 2 lo levantan y lo deciden cortar en pedacitos y el chabón se despierta cuando deciden querer cortarle el miembro para ponérselo a otro japonés. O sea, no tenía ningún sentido. Que tiene todo el sentido. Pedro dice que no puede entrar por el máximo de personas en el canal. Ahí voy. Claro, porque lo tiene que subir a 5. Sí. Ahí lo subo a 5. Porque el otro día lo puso en 5, éramos nosotros 4 y entró un NN, que no eras vos, Agus. Ahí lo puse a Pedro en 4, digo. Ahí está, Pedrito. Estás abajo, Pedrito.
Esperemos que cargue, que se desmutee y todo. No sé ustedes, en Twitch lo veo bien, pero acá en este esta plataforma, que no me acuerdo el nombre, Discord, Beachcore. Witty me quedó así. Beachcore. Witty quedó así. Me podés poner, Pancho, odia Beachcore. ¿Te escuchan por lo menos o no? Te escuchamos. Sí. Sí, perfecto. Yo a mí mismo no me veo, pero bueno. Habilitar y deshabilitar la cámara. Vamos a probar. Bueno, ahí les pongo nombres. Mientras tanto, pueden empezar a hablar para presentar el programa que empezó hace sí. 2 minutos. La media hora anterior fue toda introducción. Oh, por Dios. Estamos hablando. Ahora sí, ahora sí. Bien. Veamos. Largue esa presentación, Pancho. Largo esa presentación. Dale, bueno, yo voy a hablar de Godzilla porque para mí. Lejos. Ah, perdón. Esperen que hoy tenemos un invitado especial. No, me voy a dormir. ¡Hola! Ah, mira, me voy a dormir, papá. ¿Qué hablas? Mira, mira acá. ¡Hola, Thiago! Besito. ¡Mua! Te amo. Y bueno, es así el tema. Con eso levantamos views. Claro, con eso sí, un montón. Le pones hashtag keyfriendly y listo. Y sale que va. Por alguna razón. A ver, ¿esto me está funcionando? ¿Qué es esto? Claro, antes de empezar. Ahora empezó, muy bien. Pancho odia Beachcore, correcto. Muy bien, Witty. No sé por qué Pedro ahora está arriba de repente. El más pillo del oeste, me dicen. Claro, te vamos a decir Montecristo dentro de poco. Cuando te dije la barbita hace rato, te voy a decir Montecristo. Jesús. Pablo Charri en Montecristo. De a verbalizar. No, me gustó más como lo dijiste recién. Me gustó más como lo dijiste recién. Muchas gracias. Montecristo. Bueno, en fin. Basta de perder el tiempo. Nosotros tenemos una audiencia a la cual saciar sus necesidades nerd. Antes que Witty piense mal. Con lo cual, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de dónde, cuándo o qué universo paralelo o qué plataforma nos estén viendo. Ahora que somos biplataforma o binorma. O bicanal. Yo soy Fran Delicado. ¿No? ¿Cómo? Bicarbonato. Carbonato. Ok. Nada, bimensual. Seguí. Todos tenemos que decir una palabra con B. Beachcord. hoy tenemos como. Bípedos, bípedos también. Bípedos, que son dos pedos, está perfecto. Hoy tenemos cartón lleno, así que pueden cantar línea, porque somos 5, y la línea en el vinco son 5. Porque hubo una alineación planetaria y las agendas de todos se pudieron así como alinear. Yo cambié de set de filmación, Agus cambió de set de filmación, Pedro cambió de set de filmación y Witty Linu no le llegó el memo. Porque si no, la gente dice, es otro programa, no lo conozco. Linu, escúchame. No Haceme esta. Yo le dije. No. Solo me dio pena, Pedrito. Estamos eso. En vivo por no, Linu, vos son unos malos pensados. Ahí volviste a la normalidad. Wow, mirá, en vivo. Cámara. ¿Estás en un barco? Siento. Ahí me volvió Witty. No sé ustedes, pero a mí me volvió Witty. Estoy en modo panorama. ¿Te devolvió Witty? Bueno. No, que volvió a aparecer. No, me parece que no. Está así. Pedro, el conde de Montecristo, aparece sobre Linu. Ahora aparece sobre él. Bien. Montecristo. Linu, Bípedos Man, Witty, el. Sí. Ignorante. Ignorante. Ay, mi Dios. No puede ser ignorante, tiene que ser con otra letra no. Para que sea más. O claro. Ignorante. El big ignorante. O el big ignorante, cuando sabes menos que un ignorante. ¿Es posible? ¿Qué estamos haciendo, chicos? Claro. Estamos. No importa. No importa, nos importa otros 3 minutos. Con lo cual, ahora que tenemos cartón lleno y estamos todos juntos,
Agradecería que la dama emperatriz del poder circunstancial nos comente cómo salió la votación en esta semana. Por favor, Agus. ¿Dónde está? Bueno. La del... Sí, la del... La no adulterada. Claro. La no adulterada. Claro. Sí, no, igualmente no se tiran pelota en esta. Igual yo debería mostrar la imagen donde estabas planteando la adulteración. Ya es de público conocimiento. Ya es de público conocimiento que Agus adultera votos. De hecho, por eso están tardando mucho. Están tardando en decir quién es el presidente de Estados Unidos porque saben que Agus pudo haber estado involucrado. Puede cambiar al último momento, claro. Claro. Es la Trump de Geek Out TV. No, porque eso tiene connotaciones políticas. No, no le digan Trump ni adúltera a Agus, por favor, basta. No lo digan en una misma frase. Trump adúltera. No. Votación de esta semana. Hay algo que no hablamos en Geek Out TV de política ni de religión. Así que. Gracias a Dios. No sé si recomendar. De política ni de religión real. Ah, no, sí, obvio, por supuesto, Pedro. Si es tipo la serie del cómic en donde el presidente de Turmequinlandia pelea contra el meteorito gigante, está todo bien. Genial. Buenísimo. ¿Y la votación de esta semana? Es. Es tu momento, Agus. Mira, sale de acá. Bueno, tenemos un poco de tema. Pam, 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 pam. Kaijus, belleza o el espacio exterior. Kaijus, de las cinco personas que hay en este programa, hay cuatro que votaron el mismo tema y por eso planteé el fraude de esta semana. ¿Witty también votó? No, yo no voté. Witty no votó. Witty. Nosotros cuatro votamos el mismo tema. Linu, Pedro, Pancho y yo queríamos hablar del espacio exterior. Belleza. Belleza. Obvio. O sea, belleza tuvo seis votos. Lo tenemos. Y bueno, somos nosotros cuatro, la pareja de Linu y la pareja de Pedro. ¿Sabes cuál fue el problema? ¿Sabes por qué no ganó belleza? El espacio exterior. Ella no ganó porque le faltó una palabra. La. O sea. No. Tipo, si vos me decís, era belleza robótica. O belleza animal. Belleza lagartija, no importa. Belleza, una palabra más mentile. No sé qué ganaba, pero por goleada. Yo belleza de pandas. Hice la votación con los temas que ustedes me dieron. No, estoy diciendo que fue tuyo acá, Estoy diciendo que. No. Yo estoy diciendo que. Categóricamente, ¿entendés? Tipo, como concepto, como que le faltó, tipo. Hablen de belleza. Sos política, Agus. Te estás lavando las manos a troche y moche, Obvio. En un futuro, aprendiendo. Tenemos que hacer la votación y hacer el tema que menos votos tuvo. Eso pero puede no ser. Sea fácil, pero ya lo anunciamos. Oh, me gusta. Ojo, Está bueno. Es como la antivotación. No vamos a hablar la semana que viene. Laura me dice que como no nos sigue nadie, tenemos que hacer más esfuerzo para que no nos sigan. Laura, sos una copada. Va a ser viajes en el tiempo. ¡Hooray! Esto fue todo, muchachos. Espero que les haya gustado el programa. ¡Nos vemos! No me dejan hablar esta semana ni de Harry Potter ni de Doctor Who, así que tuve que preparar otra cosa. Doctor Potter y Harry Who va a traer hoy a la mesa. Ahora voy a. Pero, Lin, ¿cómo sabías cuál era mi tema? Igual, yo voy a hablar de Harry Potter en lugar de Agustín y le voy a pegar todo lo que pueda. ¿Y Pedro dijeron que hablaba de Doctor Who? ¿O quién hablaba de Doctor Who? Señores, acabo de volver de un viaje al futuro. ¿Y? Este programa sigue siendo patético. Tenemos que hacer algo. Cuá, por patético. Muy bien, nuestros esfuerzos no ponen en mano. El futuro se va a quemar el futuro que predije. Pancho. Llegó el futuro que predije. Me causó gracia a mí. Skynet es inevitable. Bueno. Ay. Vamos a hablar de yo voy a empezar con una anécdota. A ver.
ver. Para que Agus tiene... está hablando y se escucha muy bajito. Sí, subí el volumen, Agus. No, me lo tiene que subir Witty. Yo te lo puedo subir. Witty, subíselo. O sea, no puedo subírtelo a vos. Para que ustedes, la escuchen, tienen que subirle el volumen ustedes individualmente en Beachcord. O Agus tiene que subir su propio volumen. Mi volumen. Grita, Agus, grita. ¡Ah! Así, pero fuerte. Mientras Agus trata de hacerse la Freddie Mercury. Igual ahí nos escuchan bien. Dice Emma que escucha bien. Así que. Voy a empezar con una pequeña anécdota. Dale. Dale un poco más. Es muy zarpado antes que la cuentes. Es muy zarpado esto, tipo. Chicos, vamos a hablar de viajes en el tiempo. ¡Ah! Yo tengo una anécdota de viajes en el tiempo. Me está jodiendo. Es muy bueno esto. No, tengo una anécdota de un personaje en una mesa de rol en la que jugamos bastante seguido. Durante un tiempo bastante largo estuvimos jugando superhéroes, ¿sí? Y el máster había, en un momento, estábamos en una época en donde los jugadores estábamos a la completa disposición del máster. El máster esa semana había visto X anime. Se llama Z, había leído... No, pará, escucha bien. El máster, supongamos jugábamos los viernes, pero si no ¿qué jugábamos los viernes? Entre el sábado, primer indicio. Entre el sábado subsiguiente que jugábamos y el viernes anterior al que jugábamos, el máster, supongamos, había leído un cómic X nuevo. Entonces, ese viernes, el máster nos intentaba dirigir ese cómic en formato superhéroes. No funcionaba. O empezaba a funcionar, porque las partidas no son de un día para el otro. Al viernes siguiente, el máster había visto un manga que le gustaba, o había visto un anime, entonces cambiaba, y así estuvimos como 4 meses cambiando siempre de cosas. Hasta que un día lo atajamos y dijimos, basta, vamos a... Era así. Hasta que un día lo atajamos y dijimos, muchísimas gracias, pero queremos crear nosotros personajes, te los vamos a dar a vos, y vos vas a crear una aventura en base a eso y vamos a jugar todos. Este aquí, uno de los chicos, se hizo un personaje, este sistema que jugamos para jugar superhéroes, se llama Blood of Heroes, es un sistema en el cual, en vez de tener niveles como muchos de los juegos de rol, tiene el otro gran sistema de los juegos de rol, que son la creación por puntos. Vos tenés una pelota de puntos y lo vas asignando a los distintos atributos, poderes, lo que sea en el juego, sí. ¿No? Cuestión que este jugador, en vez de hacerse un personaje generalmente o medianamente equiparado o muy bueno en algo, hizo un personaje inicial, o sea, con poderes muy chiquititos, en muy pocos puntos, en muchas cosas. Porque él dijo, a futuro tiene potencial de crecimiento. Y es aquí que este personaje, que se había creado, tenía el poder de postcognition en uno. Eso significaba, el poder de postcognition era, vos tocabas un objeto, y dependiendo el nivel del poder, era qué tan atrás podías ir en ese objeto y leer como la historia de ese objeto. ¿Sí? Entonces, no sé, agarraba el típico un revólver y hacías así, y decías, este revólver lo usó Pepito, hay que ir a atajar a Pepito porque fue el que mató a la víctima, o una cosa así, ¿no? Pero él, como había creado el personaje con todos estos poderes a nivel 1, digámosle, él solo podía ver 4 segundos atrás en el tiempo. Entonces, él básicamente lo que podía hacer era... tomado esta tijera, y sí, porque es 4 segundos hacia atrás. Y bueno, el chiste fue de que después tenía un poder, que tenía una pierna biónica con un rayo láser en uno, entonces podía disparar hasta 1.5 metros el rayo láser, con lo cual el chiste recurrente fue, no tenés un láser, tenés un encendedor de puchos en la tierra. Pero bueno, tenía otras cosas que estaban buenas. Sin embargo, claro. Sin embargo. El chabón ideal para llevar una fiesta y que haga trucos toda la noche. Claro. No, sí. Y bueno, y dio pie después a otro montón de personajes que estaban de alguna manera ligados familiarmente o no a este personaje y se volvió icónico de este jugador. Pero bueno, la anécdota del viaje en el tiempo era que este personaje tenía el poder de ver las cosas 4 segundos hacia el pasado. Entonces, como que era un tanto inútil el poder. Y para los sistemas de compra por puntos, comprarte un poder caro
en poco nivel es bastante al Pepe. Acá pero bueno, dice Monk como que parece que el personaje lo diseñó Tarantino con los hermanos Coen. No sería una mala descripción. Mi amigo tiene gustos atípicos, digámosle. ¿Qué? Ok, no importa. Ah, tiene. A ver, todos. Imagínense cómo vieron las corrientes. Está la de 220, que es la nuestra. 110, que es los yankees. Bueno, mi amigo opera en 314. Él opera en otra corriente, no importa. Es como. Todos vamos a este nivel y él va por acá, por acá abajo o va así. Transversal va todo, ¿no? O sea, opera en... Así que... Claro, jaja. Le dejo el... chiste... Hay que ser Einstein para entender ese chiste. Les dejo el piso a alguno de mis compañeros para que recuenten lo que ya han hablado en el programa anterior de Viajes en el Tiempo. No, podía hablar de otra cosa diferente de Viajes en el Tiempo, pero igual... ¿Men in Tights? Ah, en Men in Tights no hay viajes en el tiempo. No. Mencionado. Es importante. Es importante saber que las expectativas con las que uno tiene que entrar a ver Men in Tights no coinciden con viaje en el tiempo. Claro, perfecto. Un kaijus. Para eso preferís. Un kaijus. Es que te juro, estaba pensando hacer el mismo comentario y no lo hice. Te lo juro por mi vida. Te lo juro estamos, por mi vida. ¿Estamos linkeados? No lo voy a decir. En cualquier momento nos intercambiamos y vos apareces detrás de esta pared blanca y yo no es el living. ¿Entendemos? ¿Es el cagazo que se pega, Tiago? Yo te diría a mi mujer. ¡Y Mari! ¡Y vos qué sabes! Si ella es feliz, a mí no me molesta. Yo, en lugar de hablar de viajes en el tiempo, como ya hablamos de viajes en el tiempo en programa anterior, tengo ganas de hablar sobre las pésimas implementaciones de viajes en el tiempo en... historias. ¿Posta que ya hablamos de viajes en el tiempo? Sí. Sí. En serio, no me acuerdo. No importa. Y bueno, quizás vos todavía no habías nacido. ¿Qué programa fue eso? O sea, yo estaba en... ¿Serás que eras tu propia abuela? Vas a tener que volver a ver todos los programas, Saus. Y darle like y comentar Tim Pancho. Claro. Tim Pancho. Bien. Por favor, Witty, expláyate. Yo voy a protestar con algo horrible que ocurre en la saga de Harry Potter. En el libro 3 le dan a Hermione el giratiempo, que temáticamente destruye toda la coherencia de Harry Potter si lo querés meter en profundidad. O sea, básicamente hubiera salvado a Lily Potter, hubiera básicamente no existido Voldemort si el giratiempo lo giraban suficientes veces, volvieran al pasado y decían: ¡Ah, Voldemort, morite! ¡Pum, vale! Y ya está. Porque jamás un che, te vamos a educar mejor. Nada más fácil matarlo. Ah, claro. ¿Para qué invertir tiempo en una persona y que sea si el hechicero más poderoso que sea para el bien? No, mátalo, ya está. No tiene ningún sentido. Bueno, no matás a Hitler, no le decís a George Lucas que no crea a Joshua Rings, no. No, ¿para qué? Vas para atrás para... No, para yo tengo que bancar a George Rings. Algo gratuito. Yo lo banco, o sea, a Jar Jar Binks igual. Hitler, Jar Jar Binks, lo mismo para Pancho. Claro. Básicamente porque no se animaron a ir tipo, a fondo con Jar Jar Binks. ¿Sí? La gente de Star Wars hubiese hecho a Jar Jar Binks el maestro detrás de Palpatine. Hubiera sido glorioso. La fan theory de esa es genial. Sí, que, sí. Jar Jar Binks es un Sith Lord. Que era el Sith Lord, no el un Sith Lord. Bueno, sí. Pero bueno, ahí la cagaron. Hay muy buenas hay casi todos los casos de películas donde pusieron viaje en el tiempo, hay alguna pifia. Incluso hasta en Volver al Futuro hay pifias temáticas. Pero hay casos en donde no era necesario hacerlo en Harry Potter. Rowling no tenía ni idea de lo que era científicamente el viaje en el tiempo. Bueno, Rowling no tiene idea de muchas cosas, pero... Eso es un... Pero la careteó durante un montón de años. Vamos a empezar a pegarle a Rowling, no seguimos hablando de viaje en el tiempo, porque si no, me saco la pantufla, agarro el pot helado de McDonald's y empiezo. Cambiamos el tema de hoy a pegarle a Rowling. Peguémosle a Rowling. Viaje en el tiempo. No, a ver, incluso...
Volver al futuro, que tiene grandes giros, pero grandes y perfectos. Me parece que lo que hace bueno el viaje en el tiempo son los detalles. Esos detalles chiquititos que vos vas y decís, ah, mirá este detalle porque entonces efecto tipo bola de nieve. Pero Volver al futuro se desdice a sí mismo. En la 2, en la propia lógica de Volver al futuro no funciona. Está al mismo nivel que Endgame, tipo, no funciona. En Endgame te dicen, bueno, el viaje del tiempo funciona así. 10 minutos después, bueno, funciona así. Le preguntás a los escritores, funciona así. Le preguntás a los directores, funciona así. No tiene sentido, no hagan viajes en el tiempo, gente. ¡Pata! La forrada en Endgame fue haber dicho, esto no es volver al futuro. Es haberse hecho el porongudo y decir, todas las películas de viaje en el tiempo están mal, la posta es esta. Eso fue gran error, hermano. Bien. Yo, la teoría de viaje en el tiempo es mejor que la tuya. Sí, básicamente, fue hacerse esa. Porque fue yo eso. Tengo razón y entiendo todo. Fue boquear al pedo. Ahí yo sí. Ya hice mi despacho. Pancho, ¿puede ser? Sí, se perdió Pancho. En Shield no. También viajan en el tiempo. Oh, por Dios. ¿Vale la pena, Lee? ¿Dónde? En Shield. De la no. En Shield viajan no, en el no vale tiempo. No vale la pena. No la miren, chicos. Bueno. Lean el resumen de Wikipedia. Pierden menos tiempo. Yo lo vi todo Shield. Bueno. La sexta temporada van al futuro. No, la quinta temporada van al futuro. En la sexta vuelven al presente. En la séptima van al pasado. Y empiezan a ir de vuelta para. Todo bien, Shield, pero. Shield es otra serie. Shield igual es otra serie onda Guns Akimbo. Te tenés que dejar llevar. No le busques la lógica. Es para verla. Pero disfrutaron mal. Venía bien. Intentaron darle alguna cohesión con lo que salía en las películas con Thor, la que no hay que nombrar, Dark World, la 2. Dice que es muy buena, realmente, la 2. Yo la volví a ver después. La gente la aplaude. La peor de Thor. La peor de todas, no. Thor. No, pero la, está, la gente la aplaude. La 2 creo que la aplaude, ¿no? Sí, porque está la gente Hemsworth que... así, sin ropa. No me quieren a la miércoles. Lo ahí cuando lo ves en bola. Hay gente que dice que la Tierra es plana. A ver, tipo, si nos vamos a decir, la gente dice... ¿Cómo mierda? Millones de moscas no pueden estar equivocadas. Tal cual. Claro, ¿entendés? Bueno, en fin. Harry Potter, pero... entonces. Harry Potter y los errores viajan en el tiempo. Yo ya hice todo. Quiero hacer mi programa de rant. Listo, lo he dicho. El viernes que viene hacemos un programa de rant. Sí, basta. Acá uno tiene 15 minutos, plantea lo que quiera. Monk acaba de tirar, es la única lógica que funciona, es la de la máquina del tiempo, la película la que se basa del libro de... El libro de Wells. Orwell. Uh-huh. ¿Orwell? ¿La máquina del tiempo? No, Wells, no es de... Wells. H.G. De, Wells. Del chaboncito este que hizo del... Wells. No importa. Bueno, H.G. Wells. Rebelión en la granja, la máquina del tiempo. Lo mismo. No, yo decía Verne, pensé que era. Ah, no. Si quieren, yo agarro la posta y si toco un tema... Para, ¿terminó Witty? ¿Eso fue toda la exposición de Witty? Eso fue todo. Voy a meterme en las exposiciones de los demás. Todos sabemos que Witty sirve más metiéndose en las exposiciones ajenas. Yo te juro, pensé, le daba un voto de confianza, pero no, ya van dos veces, listo. Pedro, dale. Yo diero lo que dice Monk. Igual si toco algún tema que van a tocar, porque voy a mencionar dos o tres, me hacen pss y yo abandono instantáneamente. Yo generalmente voy a hacer algo similar a lo que dije en el video que hablamos sobre Donnie Darko, que es que generalmente las teorías con viaje en el tiempo se pueden subdividir en dos, en si es voluntarista o determinista, o si, por ejemplo, cuando uno viaja en el tiempo puede no afectar qué es lo que sucede en la máquina del tiempo. Y donde te dicen, no hay cambio que vos puedas hacer que pueda evitar que llegues al punto donde llegas. Es decir, como dice Fran, si vos vas en el pasado para tratar de que Jar Jar Binks no exista, muy posiblemente el director a cual vos intentaste asesinar o decirle, no meto a Jar Jar Binks, ¿por quién es este Gil que me viene a decir a mí que no puedo meterlo? Y ahí se vuelve Fran la causa de bla, 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 bla. A mí esas películas me suelen gustar mucho más que las películas en las cuales uno viaja en el tiempo y cuando hace un cambio se abre como una teoría de cuerdas donde se abre un universo paralelo en donde toda la realidad cambió a partir de ese punto. Como el efecto mariposa, por ejemplo. Estaba a punto de decir esa, exactamente. El efecto mariposa me parece que es una película impecable donde cierra, hasta el final, cierra todas las cosas que mete y vos dices, ah, excepto ah. La, pensé, no,
excepto en el efecto mariposa 2 y efecto mariposa 3. Hablamos de la 1, no sé, muchachos. Las 2 y la 3 no está catalogada en IMDb. ¿Qué vos ponés efecto mariposa? Ponés efecto mariposa 2 en Google y Google te hace. No existe. ¿Qué estás hablando? Aparece un meme, aparece ese meme de Pedro diciendo, es como Donnie Darko 2, no existe. Tal cual. Entonces, son partes de la biblioteca de Lucien. Otra película que me parece impresionante. Pasa que, bueno, ya a esta altura, si no la vieron, calculo que no es un spoiler decir que tiene viajes en el tiempo. Es Interstellar, me parece que es una película que abre y cierra y no deja ningún hueco por ningún lado, que eso es algo ya propio de Nolan. ¿Cómo? Hermosa, exactamente. Una de las películas que más científicamente se acercan a lo que sería el viaje en el tiempo. Según Neil deGrasse Tyson, pero bueno. Entre otros tantos científicos y astrofísicos que han dicho lo... No sé si la propuesta de Interstellar es en sí el viaje en el tiempo, sino que es una comunicación a través del tiempo. No, tampoco. Pero hay interacción. Acordate lo de la biblioteca. Viaje en el tiempo. No, y hay otra más. Es la forma que tiene... Hay dos más, por lo menos. Una más. Las agujas del reloj. Por un momento. El debris que cae y el flaco va haciendo el... No, eso sería todo parte de la biblioteca, que es él, que sale hablando con su hija. Hay por lo menos dos más, que es una, es cuando él está en la nube espacial, si hubiésemos hablado del espacio me venía joya esta escena, él está en el espacio así a punto de pagar la nota, y aparece la nave porque dice, alguien nos avisó, y él finalmente dice, sí, obviamente fuimos nosotros, o sea, cuando nosotros lleguemos a nuestro destino, vamos a poder desarrollar la tecnología necesaria para poder comunicarnos hacia nosotros en ese momento. No me siguen, ¿no? Sí. Entiendo completamente lo que decís, pero siempre que lo pienso es re mind-blowing. Hay un tercer punto que es hermoso, que es que finalmente el planeta correcto era el planeta que Anne Hathaway dice, yo creo que este es el planeta. ¿Pero vos crees que es el planeta porque tenés un chongo ahí? Sí. Porque hay un mensaje de amor ahí. Yo creo que eso es un mensaje. O sea, finalmente ese era el planeta porque estaba ese mensaje encubierto. ¿Podés decir que...? En Interstellar, el motor de la máquina del tiempo es el amor. Claro, es hermoso. Hermosa película. Igual estamos hablando de viajes en el tiempo. Viste, me toqué espacio, toqué... Aparece un dragón gigante también. Metí todos los temas en un solo. No, a mí lo que me gusta es la forma que tienen de contar... ¿Cómo una criatura tridimensional podría llegar a percibir el espacio tetradimensional como cubos de realidad en donde se superponen y esa superposición de cubos de realidad es 3D, pero que en realidad están en 4D, podrían afectar desde el momento en que la cuarta dimensión sería el tiempo y espacio, moverte en X, Y, Z... es lo mismo que moverte adelante y atrás en el tiempo. Cuando entras en esa parte de la física, entre física y ciencia ficción está el escritor, es la única diferencia. Es más floritura de escritura que otra cosa, cuando te vas a ese lado de la ciencia. Me atrevería a decir que no tiene películas malas, no hablan igual. Pero bueno, finalmente mi posición va a ser... Acá Monk está hablando... ¿No te gustó? No, la tercera de Batman es muy buena. Monk tiró... La trilogía de Batman es buena. La trilogía de Batman es bastante aceptable. Bastante bien. Sí. Monk tiró que... Primero hablaron sobre Hiro Nakamura, el gran viajante en el tiempo dentro de la serie de Héroes. Hasta donde yo vi en Héroes no llegaba a viajar en el tiempo. No lo llegué a ver al Hiro cool. ¿Te perdiste? Sí, ¿te perdiste? En la primera temporada aparece el Hiro del futuro. En la primera temporada aparece el Hiro del futuro, chicos. En el segundo capítulo, que se le aparece al mismo en el subte. Giro en el subte. Sí, pero no. Save the cheerleader, save the world. My name is Hiro Nakamura. I come from the Peter. Save the cheerleader. Y él se llama Hiro. Save the cheerleader. Pero después se va a Japón y esto ya es muy falopa. Monk mira acá que Héroes es el combate de San Lorenzo de las series. Para todo aquel que no sepa de qué está hablando, Combate de San Lorenzo es un juego que se arrima un montón al Monopoly, y para toda aquella persona que juega a juegos de mesa,
se da cuenta que, bueno, es feo. Heroes. Bueno, ¿cómo me permito cómo ponerlo de una forma polite? No va. Claro. Me permito disgregar un poquitito y sabrán aquellos que me conocen mis gustos. A mí Heroes me gusta un montón, aunque reconozco que está al mismo nivel que Wildcats primer volumen en los cómics, o que la mayoría de los números de Spawn. Son cosas que son placeres chanchos que uno tiene, por decirlo de alguna manera polite. Es linda Héroes, pero falla por todos lados y cuando te dicen está, era esto va a por acá y dejas de llevar, como decía en el principio del programa. Mira, sentarse y ver Héroes y ya está. Sí, sí, concuerdo. De después, o sea, tenés que desconectar el analizador lógico, ¿sí? Te clavas 4 kilos de lo de McDonald's, desconectás la parte lógica de tu cerebro y ves sueres y está buenísimo. Vos tenés el lado de McDonald's en la ladera, ¿no? Porque ya es la segunda vez que lo mencionas, es demasiado específico. No, vos te perdiste un capítulo en donde yo dije por qué compraba helado de McDonald's. La última vez no tenías de McDonald's. No. No significa que siempre tenga. Ah, ¿o sé, siempre comés la misma comida todos los días? No. Bueno. Sí. Ya con el tiempo me la como la misma. Según Arquímedes, siempre que pasa el tiempo te vas a comer una diferente. No importa. Yo no es por pelearme con nuestros Twitch videntes, pero dijeron que lo mejor de viajes en el tiempo es la máquina del tiempo. Yo lamentablemente te tengo que decir que no. La máquina del tiempo es esta. ¿Estás de acuerdo? Que no estás de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. La máquina del tiempo es imaginaria, con lo cual el chabón se va 65.000 años adelante, cuando aparecen los Morlocks y la luna está destrozada, el chabón tendría que aparecer en el medio del espacio, porque la Tierra se movió. Entonces, si nos vamos a poner a hilar súper finito, súper finito, súper finito, lo que te plantea tanto el libro como la película es que la máquina mueve el tiempo hacia adelante en el punto en el que está la máquina. El punto tal, en la película eso lo grafican re bien, que la máquina está quieta, y ven que las casas que se hacen en edificios y caen y crece el pasto y otra cosa, y él nunca se mueve de la misma coordenada del geofísica. Está en expansión. No, al punto tal de que él pasa a ser el centro, o sea, la máquina del tiempo pasa a ser el centro del universo y todo el universo gira alrededor de la máquina del tiempo, por eso la máquina del tiempo no cambia su momento, o sea, cambia en el momento pero no en el espacio. Okay. Con lo cual es nah. Es muy complejo poder establecer en un antes en la época pre-Pancho invitamos a un par de científicos para hablar sobre viajes en el tiempo de forma coherente y de forma científica y no lo que estamos haciendo ahora. No lo que estamos haciendo ahora y la propuesta de viajes en el tiempo se termina de romper porque se considera que el esfuerzo de volver atrás en el tiempo requeriría tanta energía que no justificaría ese mismo esfuerzo. Hay todo un análisis re complejo sobre eso y es un programa que lo pueden ir a ver a nuestro canal. Básicamente no podés volver en el tiempo porque no podés volver en el tiempo, o sea, no podés viajar en el tiempo hacia atrás porque no puedes ir más rápido que la velocidad de la luz. Sin embargo, sí puedes viajar adelante en el tiempo. Como ser la diferencia de tiempos parciales cuando un punto de visión es estático y el otro es móvil. Por ejemplo, no, si bien a esto pasa microsegundos, la gente que está en la estación espacial es más joven que nosotros. Entonces vos podés viajar hacia adelante en el tiempo, pero no hacia atrás. Obviamente el límite de velocidad universal intergaláctico son 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. Entonces no te podrías mover más rápido que la velocidad de la luz. ¿Por qué te ponen una multa? Claro, la SUT intergaláctica. La SUT intergaláctica te pone una multa, claro. Y si te capaz te viene a buscar lobo. El zorro, la zorra intergaláctica. Claro. Por eso está bueno cuando, o por lo menos a mí me gusta más, porque te da
otra herramienta narrativa, el viaje en el tiempo cuando es entre dimensiones, digámosle, en donde vos no viajás en el tiempo, sino que viajás entre planos de la misma realidad, que tampoco es teoría de cuerdas, no es el determinismo, como dijo Pedro antes, sino que plantea que en realidad... Sí, te gusta la falopa de los cómics, está bien. Sí, obvio, por supuesto me gusta. Falopa, bien. Ya está, pero Pedro está me gusta la concepción, que... y la veo más... La veo más científicamente probable. Que haya universos paralelos y vos te muevas en los distintos universos paralelos a que, ¿entendés?, viajes en la misma línea hacia atrás y hacia adelante. Según eso, que básicamente lo que... Según eso, Sliders, la serie de los 90, como ahí comenta, está todo liso, es coherente. Sí. En realidad, sí. Para mí, la película, serie, cómic o juego, lo que corno sea, va a funcionar siempre y cuando le sea fiel al propio teorema que te planteé. Si yo empiezo a ver una ficción y el teorema dice el viaje en el tiempo es posible porque J, entonces manteneme J. Y yo hago el suspension of disbelief, la suspensión del descreimiento, sería en castellano. Yo suprimo mi parte lógica, digo, ok, si es J, entonces vale. Así vos decís, es J, y después terminan haciendo W, y no, me enoja eso. Endgame. Pegarle Endgame. No, yo lo que yo tengo dos cositas de viaje en el tiempo. Una, Planetary. Planetary es un cómic que no tiene casi nada que ver de viaje en el tiempo, solo los últimos dos números. Con lo cual, lean Planetary porque aparte está buenísimo. Pero Planetary plantea algo que en sí mismo funciona. Ellos tienen uno de los personajes tiene un poder especial como de detener el tiempo, ¿sí? Y los otros compañeros de equipo terminan ideando una forma de traerlo de vuelta, porque esta persona en teoría murió, y la lógica se mantiene dentro del cómic porque te dicen, esto va a funcionar, porque si una de las primeras cosas que haría todo el mundo si se descubre el viaje en el tiempo, sería venir a ver cuándo se prendió la primera máquina de tiempo, porque no se podría ir más atrás de eso, porque antes no estaba la tecnología. Esa es la lógica del Ministerio del Tiempo. No, el Ministerio del Tiempo te plantea una lógica que las puertas van a distintos lados de España. Y si algo no es España, esas puertas no están, pero las puertas existen siempre. No hay un antes y después. Hay el límite del Ministerio del Tiempo es si esa puerta está bajo dominio español o no. Ah, ahí y yo te paso, por eso, comenta jefe, por eso pierde las Filipinas. La lógica de Primer. Primer tiene una lógica que es perfecta. Era mi segunda recomendación. Me hiciste acordar con esto del poder del tipo de planeta, Dari. Me hiciste acordar algo que es muy relevante lo que están hablando, pero muy relevante porque es científicamente impecable. Hay una serie de Dragon Ball española, que es una joda Dragon Ball, donde hay unos personajes de la saga de Ginyu, ¿se acuerdan? Los cinco chaboncitos. El enano, el que tenía los ojos verdes, detiene el tiempo, pero para detener el tiempo tiene que no respirar. Sí. Entonces el chabón hace... Entonces, tipo... Vegeta está así, se queda quieto y de repente hace un paso y se tropieza con algo porque el chabón le había hecho una trampa. Y dice, no, ¿dónde está Sinano? No sé qué, el chabón... De nuevo, no sé qué, se levanta y pisa un rastrillo y se la da en la frente. Hasta que en un momento agarra y el chabón hace... Y de repente Vegeta es así y dice, no está, no está. Y el chabón está ahogado detrás de una piedra por con un plano, con dibujos y cálculos. Hermoso, listo. Es verdad, el poder de tener el tiempo aguantando el aliento. Hermoso, hermoso, bastante bueno. Hermoso. Hermoso. Bien. Pasemos de la pelota. La otra es Primer. Dale. Ah, perdón, listo. Bueno, si ya la vieron, la pueden googlear. Primer es un... Para terminar, porque si hay gente que no vio Primer. Primer es una película indie, sería esta, tipo hechas con bajo presupuesto, ¿no? Re indie. Sí, es indie, sería. Me perdí como la categoría. Y básicamente lo que te plantea es que vos podés viajar hacia atrás en el tiempo, un tiempo igual al que vos estás dentro de la máquina del tiempo. Entonces la máquina del tiempo es como una gran heladera. Entonces si vos pasás
8 horas en la máquina del tiempo, vos podés viajar 8 horas para atrás. O sea, las 8 horas que tuviste en la máquina del tiempo. No. Es como que. O sea, me dormí la mejor siesta del mundo y no pasó ningún momento. No, porque yo se la puedo hacer. Te muestro. Es interactuar. La idea, lo que te plantea la película es que vos, en realidad, cuando te metes en la máquina, vos haces tu vida normal. O te levantás, vas al laburo. Haces toda tu vida normal y decís, uy, mi jefe me echó a la mierda porque no sé, no le entregué este reporte. Llegan las 8 de la noche y vos te metés en la máquina del tiempo. Vos, que estás dentro de la máquina del tiempo, tenés un relojito, pasás 8 horas dentro de la máquina del tiempo y cuando abrís la puerta, salís 8 horas antes del momento en el que entraste en la máquina del tiempo. Claro, es como que tu tiempo va hacia atrás. Correcto. Repetí el título. En un loop cerrado. Porque al punto tal, hay un momento en la película en donde el chon dice, no, espera, porque a esta hora yo estaba yendo para el supermarket, suponete, y ve que el auto rojo, que es el de él, él está con el amigo cruzando por el coso yendo hasta el supermarket. Entonces el flaco no se quiere cruzar consigo mismo. ¿Cómo? El título. Primer. Te escucho el título. Primer. Como primero, pero sin la O. Primer. Entonces, maneja que el viaje en el tiempo es un loop continuo. Entonces, vos que viajás para atrás, ¿sí? Vivís de nuevo ese tiempo y al momento de que se cumplen, supongamos, este reloj, que este ejemplo que yo puse, las 8 horas, a la hora 8, tu yo entra en la máquina del tiempo y vos seguís viviendo. ¿Sí? Entonces, hay una sola línea en el tiempo que es un bucle sobre sí mismo. Igual, durante un momento hay una superposición de gente, pero bueno, Me gusta más mi idea de entrar a la máquina del tiempo, dormir la siesta, salir y que no haya pasado tiempo en la vida real. Pero eso no es una máquina del tiempo, es bajar la persiana y apagar el celular. No, es congelación de tiempo. Congelás el tiempo, entras a la máquina del tiempo, el tiempo se congela, se frena. Te dormís todas las siestas y salís y estás fresco como una lechuga y el día sigue como si nada. Pero envejeces mucho más rápido. Técnicamente, no, si pudieras alcanzar la velocidad de la luz, lo podrías hacer. O sea, tenés que dormir muy rápido. No, porque mientras vos estás viajando a la velocidad de la luz, para vos pasa una cantidad de tiempo que para el resto del mundo no. Entonces, si vos te pudieses dormir tipo en un... ¿Vieron el juego ese de las ferias americanas? Que es como el que te da la fuerza G para los chabones que se tienen que... Te hace dar vueltas con un punto fijo. Claro. Suponete que te pones a dormir ahí y eso da una vuelta a la velocidad de la luz. Para vos internamente quizás pasaron 8 horas, pero vos llegás 3 segundos después al lugar de salida. Con lo cual, vos estás 8 horas más vieja de lo que deberías estar según el cronograma universal de tu espacio-tiempo, pero... Bueno, tuviste una siesta con tiempo frisado. Me encanta hablar de viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo los usaría para dormir. ¡Qué aburrida! O sea... ¡Qué aburrida, Agu! ¡Por Dios! No para tomar riesgos y cualquier cosa volver. No. ¿Cómo? Lo usaría para ir a visitar el pasado, el futuro, irme, qué sé yo, todo lo que quieras, y después lo usaría para dormir. Para dormir una siesta en la Italia renacentista. Sin culpa. A ver qué onda el camastro de Napo, y te vas a ir ahí también. O sea, mezclamos looper y jumper, y hacemos lo que Agustina quiere. Pero bueno. Claro. Bien. Sería como Shalumper. Voy a tomar la posta. Shalumper. Me quedé con lo que dijeron de los viajes en el tiempo están buenos cuando se fijan en esos detallecitos chiquititos que termina de cerrar todo hermoso, perfecto, y te das cuenta la segunda, tercera, cuarta vez que ves algo. Predestination. Empiezas a encontrarle las pequeñas cosas. Dark. La serie de Dark que salió en Netflix en 2017, que terminó este año, es genial. Trata sobre, un pueblito chiquitito en Alemania,
y cómo se van relacionando cuatro familias, y te va mostrando la historia de esas familias en el presente, y 33 años antes, 63 años antes, y 99 años antes, y después 30, 33 años en el futuro. Después, después, claro. Sí. Y hay un detalle en la primera temporada, cuando están en el búnker que usan para viajar en el tiempo, la primera máquina del tiempo que armaron, hay un detalle que está, el profesor este, ¿cómo es? Stanhouse, explicando los viajes en el tiempo y diciendo hasta dónde llegaría una persona con los viajes en el tiempo para tratar de cambiar algo, si pasa alguna tragedia. Eso es un detalle en capítulo 4 o 5 de la primera temporada. Creo que sí, ¿no? La historia cierra con eso en la tercera temporada. Lo dejo. Es un detallecito, es una cosa, un comentario al pasar que hace un tipo en una tele mientras está pasando otra cosa más importante, ponele, en... Por detrás. Por, no, por adelante, eso estaba como de fondo. Por, eso, por detrás está la tele. Por detrás está la tele y están enfocando otra cosa, y atrás tenés la tele con el tipo este hablando, y ese comentario te cierra en la tercera temporada. El postproductor de sonido de Dark es argentino. O no, no sé cuál es el título que tiene. Ajá. Real. Y ¿posta? Le hicieron una entrevista en La Nación. Donde el tipo decía que tiene unos niveles de detalles al punto tal de que, por ejemplo, no sé exactamente cómo esto funciona, me va a corregir Linu, pero como que cuando están viendo en el mundo 1 y en el mundo 2, hay detalles desde que, aparte de que si uno es derecho en el otro mundo es zurdo, como que las frecuencias musicales las ponen de un lado y en el otro ponen, las ponen tipo como contrafrecuencias, entonces el sonido supuestamente es antagónico, tiene tipo detalles impresionantes, amén de que te pueda no gustar la serie, es una cosa que es impresionante la calidad que tiene. O sea, los alemanes no hacen nada mal. Que bronca. El universo paralelo, ahí también, esos son... Ahí comentó Jefito que lo que estás diciendo es como si lo hubieran planeado toda la serie, no como los... Sí. Está bien, hay que pegarle a loco. ¿No debe estar nombrada? Claro. Gratuitamente, pero... ¡Viaje en el tiempo! No, no, el programa que era Rant es que escondido. Los palos a los no son gratuitos. Rant pues en el tiempo. Años diciendo, no están muertos. Eso no es así. ¿Y qué hicieron en el último capítulo? Ah, sí, era así. Igual debo decir que yo disfruté un montón de ver Lost. Por más que tenía un montón no de... La vi. Huecos, unos y... agujeros así enormes en el plot que se cayó un elefante. ¿No se cayó ningún elefante? Witty, vos viste todo True Blood. Sí. Tenés yo también. Menos gusto. Yo ¿entendés? También una persona sin paladar. A ver, vi muchas bueno. cosas. Cuestionar. Vi la película bueno. de Death Note de Netflix dos veces. Ya no se explica, eso no se explica. No, ya está. Sí, masoquismo. Un pedacito vería, por lo menos para verlo a Dafoe. No, me genera un poco de morbo verlo a él en ese rol. Como que quisiera ver qué pasa. Mucha gente dice que él tendría que haber sido el Joker que nunca fue. Y ese rol como que medio como que era como una especie de acercamiento. ¿Lo hace bien el rol o no? Ah. Del bicho. ¿O no? No, es patético, es malísimo. Todo mal, ¿eh? La película es mala de el inicio al final. No agarraron como en el live action que hicieron los japoneses, que era bueno. Agarraron y dijeron, vamos a hacer una película que se llame Death Note, y vamos a poner el libro Death Note, y vamos a hacer que todo lo que hagan los pibes no tenga sentido. Y vamos a poner un negro. ¡Ay! Igual que Dragon Ball Evolution. Igual que Dragon Ball Evolution. No, es peor. Porque ya que hay que ser peor que Dragon Ball Evolution, ¿eh? Es peor que Dragon Ball Evolution. Estás poniendo la vara. Es como que, mira, una película de superhéroes es peor que Gatúbela. Estás poniendo la vara muy baja, Witty. ¿Se puede ser peor que Gatúbela? Endgame. Dudas. No, Endgame fue entretenida. No a sé. Ver, la escena donde vos ves a Thor agarrar el martillo.
valió toda la película para mí. Leí un puto cómic si querés ver eso. Déjate joder. Es buena película, no puedo decir que mal. Leí un cómic que no sé desde los 80. Es buena película. Te miro Endgame 7 veces antes que Regatura. Mjolnir y a mí Thor es uno de mis 3 personajes favoritos de Marvel, Pero Mjolnir tiene más apoyado que Molinete de Subte. Lo levantó Thor, lo levantó Visión, lo levantó Beta Ray Bill, lo levantó Eric Masterson. O sea, dale, boludo. Son todos worthy. Menos Thor. Lo levantó Jane Foster. Spoiler alert. Dale. Tipo. Odín, media pila, pero. Acá dice Pam Pam Cat que la peor remake es la de Saint Seiya. Sí, en realidad fue por otro lado Saint Seiya. No tiene ningún sentido lo que hicieron. Esa versión entre. Chotísimo. Como aclaración, una parte Monk había comentado que los Caballeros Zodíacos viajan en el tiempo todo el tiempo, porque todo pasa a la velocidad de la luz. Sí. Todo. Claro. Ay, lo mismo que los supercampeones. Supercampeones. Sí. Igual, no los supercampeones. Cómo hacer para hacer toda la velocidad de la luz y que los episodios sean tan largos. Por eso, porque boludo. Porque vos lo ves en el tiempo circular. Porque vos lo ves en el tiempo circunstancial de ellos. Para ellos pasan 15 años. Claro. Cada vez que saltan, cada vez que están consiguiendo ki. Cada vez que le cae sangre. Sí. Claro, Seiya tiene 2614 litros. Milenios. Yo veo acá en los comments que me están aplaudiendo a Dafoe como el Chovy, ¿eh? Me parece Dafoe. Que acá este se abrió. Se abrió una disputa. A Dafoe hay que aplaudirlo por todo. ¿Pero qué ¿sabes tiene cuando que me di cuenta que Dafoe es un actor de la reputa madre? En Spider-Man 1. En la película Band of Brothers, no sé si la vieron. Sí, no. Se llamó en su momento mundial. Los Santos. No. Band of ¿no? Brothers. Se llamó. Era mi serie de Band of Brothers, pero era de HBO, creo, no era una película. No es Band of Brothers. Band of Brothers. Ah, son okay. La de los dos pibes. Irlandeses que son sicarios. Sí, ya sé cuál es. Se la conoció como Los Santos acá en sí. Argentina. Película de Isaac a las 12:30 de la noche. Sí, más o menos. Que actúa el pibe, el de The Walking Dead, el del arco. Sí. El pibe Daryl. Del arco que está con Daryl. El Norman pibe de Daryl. Sí. Ok, Reedus, algo Reedus. Es uno de los dos Norman hermanos Reedus. Irlandeses. Peliculón, y ahí William Dafoe hace de el policía detective que intenta seguir a estos asesinos que solo matan a gente de la mafia. Y el personaje, el flaco se come, el personaje es excelente. Es excelente el personaje de William Dafoe. Y fue tipo, ah, vos sos un grosso. Sos un grosso. Y como todo tipo grosso, tiene un doble de medio pelo. Que es el flaco que hace del papá de Gwen Stacy en las últimas de Spider-Man. Las del medio. Hizo una serie que era un bombero. Se parece bastante a William Dafoe. Es Boondock Saints la película. Esa. Boondock Saints, sí, Boondock Brother. No Brothers. Bueno, ya son las 11:05 y todavía tenemos un Linux sin haber metido un bocado ni otras cosas. Yo vengo a. En son de vengo super. Bien, el viaje en el tiempo es uno de mis tópicos favoritos, si no es mi tópico favorito en todo lo que es ficción. Hay un montón de cosas, pero no lo voté porque quería hablar del espacio, porque me pasa esto, cuando hablamos de viaje en el tiempo hay tantas cosas que me gustan que no sé por dónde encararlo. Entonces, como que focalicé en música, para volver a música, que hace mucho que no hablo de música. Pero por ejemplo, haciendo un rápido pasado por cosas que recomendaría de viaje en el del tiempo en otros medios, el capítulo de la máquina del tiempo de Futurama, la máquina que solamente puede ir hacia el futuro, súper recomendado. No, increíble capítulo. Es el mejor. Si para mí. Perro. No. El de la máquina que solo puede ir al futuro. Ese para mí es el mejor capítulo de Futurama. Punto número uno. Recomendación número dos: comedia romántica sobre viaje en el tiempo, About Time. Sí. Hermosa película, es una película que me hizo llorar, que me emocionó muchísimo. Actúa Bill Nighy, o como lo conocemos acá. Voy a echar a Linu. Es malísima About Time. Es hermosa, tenés que verla con el corazón esa película, no con la mente.
Yo pensé que es así la de Sandra Bullock y Keanu Reeves que se escribe en carta. Ah, no, pará. No. Decías In Time, la de Justin. No, 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 no. About Time, película británica de los hombres de la familia pueden viajar en el tiempo si se meten en una en un lugar oscuro y se concentran, viajan en el tiempo. Hermosa película que habla más sobre el ser humano que sobre el viaje en el tiempo. Hermosa. 100%. Tercera recomendación. Llamado Robbie. ¿Cuál? Robbie también está, así que suma. Tercera recomendación rápida es la primera temporada de Dirk Gently, la agencia de detectives holísticos en Netflix. Súper recomendada. ¿Cómo maneja el viaje en el tiempo? Esa primera temporada es increíble. Te cagás de la risa, te divertís muchísimo. Y es cuando vas viendo cómo se va. Sí, obvio. Cuando vas viendo cómo se va desarrollando todo, decís, está perfecta. Esta temporada es perfecta. Pero esas son mis tres recomendaciones flash. Hoy vengo a hablar de música y vengo a hablar de tres elementos de música con viaje en el tiempo, así también medio rapidito. Hoy quiero hacer un picadito porque es esto, el viaje en el tiempo me genera un montón de emoción. Primero, Huey Lewis and the News, gente que hizo la banda de sonido, el tema de Volver al Futuro, el Power of Love que todos conocemos. Le fue re bien, pegó un montón, le dijeron, che, queremos que vengas a hacer otro tema para la segunda película de Volver al Futuro. Dale, se tiene que llamar Volver al Futuro. Ni en pedo, le dijo. Y entonces el tema es Back in Time y básicamente la canción habla de el Doc y Marty, tipo ahí ya ni en pedo, una cuestión de bueno, esto después lo podemos vender en la radio. No, no, es la película, es el tema de la película. Y como no quería poner Volver al Futuro, lo que dice la canción es llévame que tengo que volver a tiempo a mi lugar. Entonces, por eso es Back in Time. Sí, Ghibli diciendo, ni en pedo le pongo Volver al Futuro a un tema mío. Okay. Te pagan. Genial. Completamente válido. Una recomendación completamente que, válido. Que vi hace relativamente poco, varios meses, es Hot Tub Machine. La máquina del tiempo que es excelente. Es muy buena. Es un jacuzzi. Está dentro del cast de The Office, ¿no? ¿Es esa? No, del cast de The Office no. Es solamente de Darryl. De es Seth Rogers y los amigos. En Darryl, era eso. No, era. Sin Seth Rogers. Y vos me entendiste, ya está, ya está. La película es extremadamente mala, pero vale la pena verla. ¿Y la 2? ¿Viste la 2? No, la 2 ni la vi. No hay con qué darle a la película y fue totalmente inesperada ver esa película, lo buena que resultó ser. Pero bueno, llegando segunda, ya a las 22. Ah, me cortó. No, hijo de puta. Le doy el paso a Linu. Me cortó. Para que iba lo bueno y hablé esta mierda para hablar de lo bueno. Te juro que la prefiero a Agus moderando. Mirá lo que te voy a decir. Bien, segundo tema, lo voy apurando porque Witty me está corriendo. Segundo tema musical que tiene que ver con viajes en el tiempo, Iron Man. ¿El cómic? No, Black Sabbath. Black Sabbath tiene un tema que se llama Iron Man. Si no lo conocen, que están haciendo video de nosotros, vayan a escuchar Iron Man de Black Sabbath porque es un temazo. Terminen de mirar el programa y después van. Iron Man. Bueno, ahí está. Que es en la música de la peli Iron Man. Que después lo usan. No tiene nada que ver. Genial. Básicamente el tema habla de un tipo que viajó en el tiempo, fue al futuro, vio que era todo un quilombo, que era un apocalipsis, vuelve en el tiempo, mientras está volviendo en el tiempo, tiene un accidente con ciencia. Mágico. Y termina convertido en un tipo de acero, ¿sí? Por eso es el Iron Man. Exactamente. Entonces él quiere prevenir a la gente de, che, el futuro se va a ir toda la mierda, va a ser un quilombo, apocalipsis, todos muertos. Y la gente, como es un tipo de acero, no le dan pelota, lo tratan como un boludo, lo insultan. Y el chabón este es quien termina desatando el apocalipsis por el bullying de la gente. Hermoso. El tipo ve el futuro que él crea. Hermoso. Y el tercer tema, por ahí el que más amor le tengo, es el tema 39 o 39 de Queen. Básicamente es un tema en el cual habla de una tripulación que se va a viajar por el espacio porque la Tierra ya es inhabitable, Interstellar. Está muy relacionado con Interstellar. Interstellar vio algo de ahí del tema y dijo, esto está bueno, che. Una tripulación se va a buscar un lugar para vivir porque la Tierra ya es inhabitable y terminan viajando en el tiempo y volviendo 100 años después a la Tierra diciendo, che, miren, encontramos un lugar que está habitable en otro lugar.
Y no, porque ya está todo y no hay ni ganas, la sociedad está completamente devastada y deprimida y no tienen las energías para poder mudarse a un lugar donde esté todo bien. Es bellísimo un tema, aparte cantado por Brian May. ¿Cómo? Uno de los pocos temas de Brian. Es re triste. Uno de los pocos temas de Brian cantado, porque él compuso un montón de temas. Cantados por Brian May. Esta historia de el amor que uno le tiene por las cosas que dejó en un viaje que hizo. Nada, es precioso, hermoso. Búsquenlo, 39 de Queen. Sí, es un tema aparte muy, muy. Tus tres perlitas musicales estuvieron a la altura de borrar todo lo desastroso que hizo Will. Y eso que casi no me deja decirlas, mira. Este tipo. No, por eso. Quería que el programa se cumpla el futuro que yo había dicho. Este programa era malísimo, pero vos también viajaste al futuro y volviste y. Claro. Bueno. Habiendo llegado a la hora de emisión de programa, les avisamos que la semana que viene no vamos a hacer votación, lo he decidido yo. Vamos a hacer rants, porque se me cantó la gana. Pero vamos haciendo rants. Pero ahora vamos a hacer rants. Ahora vamos a hacer rants, no nos conocen a nosotros. Darle al público que nos digan rants sobre qué. ¡No! ¡No! ¡Vamos a hacer rants nosotros! La votación de la semana que viene va a ser opción A. ¿Rants? ¿Rants? ¿Rants o rants? Sí. Opción de rant. Pero escribilo. El segundo punto que quiere decir Fran. Claro. Claro. Y el segundo punto es que en lo posible nosotros no aportamos. Fran, no, con no, el. Yo también escuchas un rant. Yo no estoy. No, es imposible. Que tiene que destapar la cloaca. Todos tenemos que destapar la cloaca y dejar ir los malos sentimientos. Así no nos carcomen y no nos volvemos hombres huecos y vacíos. No me gusta que. Sí, yo también estoy pensando en hacer lo mismo. Sí, hay que quejarse, hay que quejarse para. Quejarse. Quejate de todo lo que no tiene Men in Tights. Liberador. No es mala, no es mala. No hicieron una Men in Tights 2. No hicieron una Men in Tights 2. No lo merecía. Es catarse. Catarse. Otro tema. Catártico. Me gusta. ¿Cómo sería? ¿Qué hace catarse? Pero si es un rant vinculado a queja, me gusta eso, me gusta. Dale. ¿Cómo, Pedrito? Que me gustó el concepto de hacer rant vinculado a queja. Eso me gustó. Pero rant es una queja. ¿No? Claro, la queja sobre la queja. ¿No? Claro, no necesariamente, vos puedes hacer un rant porque te embalaste con algo y le pegás de derecho y patinás, pero no necesariamente estás tipo. Ok, bueno. Me gusta. No lo había pensado de esa manera. En fin, ha sido un programa típico. Sí, es completamente atípico. Decir que nos pasamos decir que nos pasamos de tiempo en el programa, en este programa se vuelve completamente adecuado. Para aquellos que quieran ver, básicamente, para aquellos que quieran ver más sobre Geek Out, hablando sobre viajes en el tiempo, pueden volver al programa de la temporada 2, en donde estamos con Benito y Juli hablando de viajes en el tiempo. O pueden volver al programa de la temporada 2, creo que es, Witty. Cuando llegan uno o dos, cuando hablan con los científicos. Que es el que dice Witty antes, que era en serio. Juli, Benito y yo hicimos como un touch and go con el viaje en el tiempo. Distintas formas de viajes en el tiempo. Es un programa un tanto caótico, porque empieza por la mitad, el siguiente es el final y el último capítulo es el primero. Así que es caótico, adrede. Y este es nuestra tercera incursión en el viaje en el tiempo. La mejor. Así que ahora, como siempre. Y esto fue, ¿cómo? Cualquier cosa. Fue la mejor hasta ahora. Run sobre run de viaje en el tiempo. Sí, la mejor de este año. Es la mejor vez de este año que hablamos de viajes en el tiempo. Claro. Como siempre, les agradecemos que nos hayan dejado acompañarlos durante este viernes a la noche. Sepan que si esto no les gustó, le pueden dar like acá, o en YouTube, o en donde la plataforma. No importa, lo que en Twitch. Este programa lo vamos a subir a YouTube después. Y sí, pero en Twitch pueden hacer algo que es como el like, que significa que Agus, vos que sabes. No, el no follow. Se da like de nada. El follow, el eso. Follow. Le dar, el follow. Voy a seguir. Linu, cállate. Linu, ¿qué es lo del like de Twitch? Pues, like, el follow. El follow. Vos que sabes.
Gracias, el follow, dale follow. En Twitch pueden dar suscripciones. Pueden agarrar y decir, che, me suscribo a vos. Y pongo $5. Claro. Ya se puede. Ponele. Llegamos a... ¡Sí! Por supuesto. Todavía no. Nos tenemos, tiene que haber 75 podemos... personas viendo y escribiendo en el chat. Escriban entonces. Sí. Escriban. Y llamen a sus amigos. Y a la gente que les cae mal, también llámenlos. Sí, y abran el programa en la computadora del laburo, en el server de la computadora del laburo, en el celular y en la tablet de su pareja. No, bueno, como siempre, muy gracias por habernos. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Witty, esta semana activaron otra manera para ayudar a Geek Out. Ah, sí, pues. Ajá. El cafecito. Vende café. Ponele. Cualquier persona, si tiene ganas de hacer que Geek Out siga vivo, puede tirarnos un cafecito ahí en el link que les acabo de mandar. Es tirar 60 morlacos o más para que todo esto siga avanzando. No duele nada, nos ayuda un montón. Y hace que para aquellos que nos están viendo, es cafecito.app/geekoutar. Así que si ustedes hacen un aporte, es como sería un café. Si nos hacen 10 aportes, Witty personalmente les lleva el café a su casa. Si nos hacen 100 aportes, se pueden tomar un café con todo el plantel de Geek Out virtualmente. Con un café cada uno en su casa, por supuesto. Es como un tete a tete, es un 1 a 1, pero es un 5 a 1 con la gente de Geek Out TV, respetando el distanciamiento social. ¿Y mil cafés? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero escuchar el premio para mil cafés. Ahí lo dejó Witty. Mil cafés, Witty se depila el pecho. Estamos acá antes de que derrapemos otra vez. Nosotros ya loteamos la... Con 10.000 cafés. La banquina la... Con 10.000 cafés, Witty se afeita como Wolverine. Sí. Y me pego por todo dos, el resto de los por pelos. Creo que por dos cafés Witty ya se afeita como bueno, ¿no? Así que bueno, gente, muchísimas gracias por habernos estado aguantando durante todo este tiempo. Tenemos un montón. Sí, lo que dijo Pedro. Pueden seguir a Geek Out en todas sus redes, búsquenlos como Geek Out. Y mañana en el canal de Discord de Geek Out vamos a estar enseñando, Witty, dos juegos. Sí, Lords of Waterdeep y el Corona de Hierro. Corona de Hierro, Lords of Waterdeep, Corona de Hierro, un juego nacional y un juego internacional. Síganos en nuestras redes, denle like, pásenle todo esto a la gente que les quiere y a las que no las quiere, también pásenlo. Quizás mañana, mañana se transmite en Twitch también. Sí, mañana se transmite en Twitch. Mañana hay Twitch. Todos los días hay Twitch. Hay los martes a las 3 de la mañana están los gatos de Twitch en Twitch. Así que. Probablemente tengan más seguidores. Está de mierda, bebé, que tiene 100.000 vistas. Un gato como van a dar para mí este programa. Los queremos un montón. Gracias por todo. Que tengan una muy buena noche. Sigan jugando, sigan divirtiéndose y sobre todo, cuídense. Nos vemos. Adiós. Finalizar stream. Y ahora. ¿Listo? ¿Hay un culo ahí? No, Pedro. Finalizar la grabación. No.